Amén, amén, mis hermanos, qué bendición, qué gozo de veras estar en este día, en este programa tan lindo, unidos en el amor de Cristo. Estamos bien gozosos, bien contentos, porque Dios ha sido bueno hasta este día. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido. Bueno, después de pasar esta semana descansando y gozándonos en la presencia de Dios, comiendo, cenando, almorzando y todo lo intermedio, gracias por esa bendición. Una semana de reflexión, pero también de mucha coinonía, de mucha convivencia, donde familias se reunieron, algunos viajaron, otros se quedaron, pero gracias a Dios, aquí estamos ya en un programa más, unidos en el amor de Cristo. Reciba un abrazo, un saludo de su amigo, su hermano en Cristo, Pastor Edmundo Saucedo, del Templo La Rosa de Sarón, Casa del Espíritu Santo, allá en aquella hermosa colonia de la 16 de septiembre. Ahí estamos pastoreando y es un gusto, de veras, un gozo poder estar una vez más en la intimidad de su hogar a través de este programa, unidos, unidos en el amor de Cristo, agradeciendo a Dios, Canal 38, a los directivos, gracias a usted por sintonizarnos, a usted que muy amablemente está poniendo atención, está viendo este programa. Gracias de veras, gracias, gracias de todo corazón. Queremos comentarle que hoy tenemos un tema muy especial para su vida, que creo que en este tiempo que vamos a estar aquí, le va a bendecir de una manera muy especial. Paso el micrófono a mi amada esposa, quien también hoy me acompaña. Amada, amén. Buenos días, amén. Que el Señor les bendiga, estamos contentos de estar una vez más aquí a través de este programa tan lindo, ¿verdad? En el cual se abre para que usted y junto con nosotros tengamos un tiempo escuchando la palabra de Dios, meditando en ella, y si tiene alguna necesidad puede llamar y estaremos orando por su necesidad. Amén. Bueno, queremos recordarle que estamos en vivo aquí en Canal 38. Usted ya puede hablarnos, por favor, 915-532-8518, 915-532-8518, y con gusto ya hay gente que está atendiendo su llamada telefónica. Si usted quiere o tiene alguna necesidad, háblenos, créalo que hoy vamos a estar orando como lo hemos hecho durante todos los programas en este Unidos en el Amor de Cristo. Siempre hay pastores orando por su necesidad. Yo quiero agradecer a aquella persona que toma su tiempo para hablar aquí a la televisión. Gracias por hacer ese espacio y exponernos su petición, su necesidad. Eso habla de la fe de usted. Amén. La fe mueve la mano de Dios. Y dice su palabra que al que cree, todo le es posible. Así que gracias de veras por tomarse el tiempo de hablar y exponer su necesidad. Dice la palabra del Señor que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Bueno, vamos a entrar ya al tema que nos concierne el día de hoy. Y creo que es un tema muy hermoso que en lo particular me bendice, porque habla de la obra redentora de Cristo Jesús. Él levanta del polvo al pobre. Él levanta del polvo al pobre, dice la palabra del Señor, la cual le voy a dar lectura en el Salmo 113, verso 9, verso 7 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Escuche bien, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Bendita es la palabra del Señor. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Este verso que acabamos de leer encierra la obra redentora de Cristo Jesús
para la humanidad. Y recordando, como no, Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero quisiera hablar más que nada de una historia muy verídica, porque está en la palabra del Señor. ¿Cómo las consecuencias de malas decisiones pueden acabar con los sueños de muchas personas? Las consecuencias de tomar malas decisiones, ¿cómo me pueden afectar a mí? ¿Y cómo pueden afectar a los míos? En esta ocasión, hay una historia que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 9, verso 1 al 9. Y dice la palabra que ya cuando David fue ungido como rey y toma posesión en el palacio, dentro de su corazón había un agradecimiento por lo que Dios había hecho en su vida. Había un agradecimiento por la gente que en su momento le extendió la mano, le ayudó. Recordemos que David, Lupita, David fue un jovencito, pero tuvo características tristes. ¿Como cuáles, Lupita, podemos mencionar? Sí, mira, escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos darnos cuenta de que David, a pesar de que era joven y guapo, como lo describe la palabra, era menospreciado por sus hermanos, tal vez porque era el más pequeño y de alguna forma decía, no, pues es que David está para cuidar lo que tenemos, para cuidar. Recordemos que David, dice la palabra, que él cuidaba el rebaño de su padre, que fue donde Dios, fue el campo de entrenamiento donde él tenía esa comunión con Dios y donde Dios le daba victorias. Y cuando David peleó con Goliat, ¿verdad? Que dice, es que si yo sé cómo, yo sé que de Dios viene la victoria, porque él me daba la victoria cuando venía el león, cuando venía el oso. ¿Quién más con este incircunciso? Porque esa era la fe y la relación que había entre David y Dios. Entonces, David, podemos ver a través de la palabra de Dios, que fue un joven que tal vez creció, como ahorita podemos identificar, con mucho bullying de parte de sus hermanos, ¿verdad? La escritura traza que cuando llevó lonche a sus hermanos, le decían, ¿tú qué haces aquí? Vete de aquí. Entonces, él en cierta forma pues fue visto menos por sus hermanos, fue menospreciado. Era alguien que no tenía un cargo a lo mejor muy, muy superior, ¿verdad? No, no. Cuidaba los animales y era el que tenía que estar ahí cuidando los animales. Entonces eran formas en las que David, tal vez si estuviéramos en sus zapatos, nosotros nos sentiríamos mal. Tal vez diríamos, no, pues yo no soy nadie, yo nada más cuido ovejas, yo nada más estoy para servir. Pero él sabía quién era en Dios. Él ahí en ese lugar en el que Dios lo tenía cuidando ovejas, en el que el papá lo mandaba a servir a sus hermanos mayores, David sabía quién era en Dios. Y eso es muy importante, que nosotros sepamos como cristianos quiénes somos en Dios, que tenemos una identidad en Él. Y la palabra del Señor nos dice, el Señor nos habla y nos dice, nunca te dejaré y nunca te soltaré de mi mano. El Señor nos dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Son promesas de Dios para nuestra vida y hace mucha falta que tengamos esa convicción de saber quiénes somos en Dios. No importa que seas una persona humilde, no importa que tengas un trabajo que a lo mejor no te da para todo aquello que tú quieres, pero dice la palabra del Señor que si tú aprendes a ser agradecido y tú confías en el Señor, la gracia de Dios está sobre tu vida y Dios va a abrir caminos y Dios va a abrir puertas para que esa bendición que está llegando a tu vida sea una bendición grande, ¿verdad? David fue una persona que no se detuvo por los comentarios, por aquellas críticas, por aquel bullying que recibía. Él sabía quién era en Dios y me gusta mucho mundo cuando él les dice a sus hermanos, es que yo sé cómo pelear, yo sé porque Dios me da la victoria. Y dice, ¿verdad?, que un poquito atrás de esta cita que estás mencionando, cuando le quisieron poner la armadura,
él no la soportaba, decía, es que no puedo ni moverme. O sea, era alguien sencillo, era alguien simple. Y usted y yo conocemos gente de Dios así de simple, de decir, es que yo no necesito hacer tanto. Yo sé que al ir en oración, Dios va a responder mi problema. Yo sé que al ir en oración, Dios va a dar la solución a lo que yo estoy necesitando. Y esa es la actitud que debemos de tener, ¿verdad? Tal vez esa armadura que le pusieron a David, muchas veces se puede ver en nuestra vida como las críticas o el problema, aunque decimos es que es un gran problema, realmente enfrentamos problemas difíciles, ¿verdad? Viene enfermedades en nuestra vida fuera de nuestro control y decimos, pues solamente Dios puede sanarnos, claro. Y tenemos que tener esa fe, esa convicción de lo que David tenía, ¿verdad? Para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos estas historias que fueron reales, para que las leamos y las hagamos propias y tengamos esa valentía que tuvo David de decir, bueno, fui menospreciado, fui visto menos, pero para Dios fui alguien especial. Y durante el caminar de David vemos cómo Dios le dio la honra a él a través de todo lo que Dios le dio hasta que lo ungieron como rey y cómo trabajó David para Dios. Amén. Verdaderamente es cierto lo que acabas de comentar, pero me impacta mucho cómo Dios, aleluya, mira a David. No lo miró en la casa de su padre, no lo miró en una iglesia, lo mira en un campo, en un desierto, solo, apartado de la gente, apartado de la sociedad. Sí, él nomás, sus animalitos ahí, un espíritu de meditación, un corazón de Dios, apartado de la gente, pensando tal vez en su familia, ¿por qué yo aquí? ¿Por qué yo en esta condición? ¿Qué no? Podría estar en otra condición, mis hermanos estudiando, preparándose en el ejército, y yo aquí, de chivero, de borreguero, limpiando el estiércol de los animales. Pero Dios es tan grande y poderoso que cuando nosotros pensamos que estamos solos, que nadie nos mira, que la familia nos ha dejado, nos ha abandonado, qué tremendo es saber que hay un Dios que está viéndonos. Hay un Dios que nos está mirando y nos está cuidando para bendecirnos. Porque la bendición de David llegó en un lugar que para muchos de nosotros sería un lugar inapropiado. Porque no estaba en un altar, no estaba en una iglesia, no estaba en un servicio. Estaba en el desierto, en el campo. Ahí llegó la bendición de Dios. Mientras un rey estaba siendo desechado, ya Dios tenía a alguien que lo estaba ungiendo, alguien que iba a ser rey ya. Es tremendo esto que le voy a decir, pero usted no se siente importante, ni yo como pastor me debo de sentir importante en la obra de Dios, no. Estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios, pero Dios levanta a quien Él quiere. Dios unge a quien Él quiere, hermanos. Y tal vez para la gente podamos ser los menos indicados de predicar la palabra, de estar en un altar, en un púlpito, en un ministerio. Pero si a Dios le ha placido, dice la Escritura, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, que el menesteroso es despreciado, dice, levanta del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ciertamente David fue despreciado, como usted, jovencita, jovencito, usted también ha sido despreciado, o usted, ama de casa, que ha sido despreciada por sus hijos, por su esposo. Pero déjeme decirle una cosa, que hay un Dios que está mirando su vida, que si usted le abre el corazón a Él y le clama a Él y dice la palabra, que aquel que abre la puerta del corazón, el Señor entra y mora en él. Yo quiero decirle en este día que usted, señor, señorita, joven, no está solo. Si la familia lo ha despreciado, si la sociedad te ha despreciado, porque tal vez eres un adicto a drogas, porque tal vez eres una prostituta, para Dios eres alguien especial.
Para Dios eres alguien importante. Para Dios eres real sacerdocio. Para Dios eres algo importante. No permitas que el desprecio de tu familia te desplace de Dios. Al contrario, quiero decirte en este programa y en este momento que tú eres especial para Dios. Dios no se fija en tu capacidad, no se fija en tu sabiduría. Él mira un corazón contrito y humillado, un corazón de necesidad. ¿Por qué? Porque fue ahí, en ese lugar, donde Dios escoge a un rey. David no tuvo una escuela, Lupita, de palacio. No tuvo una educación de realeza. Él nomás sabía cuidar lo de su padre y cuidarlo con ese celo, con ese amor que aún daba su vida por cada una de esas ovejas, dice la palabra. Se enfrentaba al león, al oso, y él peleaba. Llega el momento en que David, Lupita, se convierte en rey. Glorioso día para él. Pero David, cuando ya está en el palacio, no se olvida de la gente que le ayudó. Las amistades, Lupita, hay que ser agradecido con la gente que nos echó la mano. Sí. Que la gente que ha estado con nosotros. David tuvo un giro de 360 grados. De la nada al palacio. Del campo al palacio. Así es. Pero nunca llegó un espíritu de altivez, Lupita. Como la identidad, ¿quién somos en Cristo? Qué importante es esto, ¿verdad? Sí. No necesitamos de posición social. Cuando usted sabe quién es en el Señor, estamos completos. David nunca se lo olvidó. Así es. Sí, ¿verdad? Por eso la palabra, cuando dice, no me des de más, ni me des menos, manténme del pan necesario, porque si me das de más, tal vez se me suba y me olvide. Y si me das menos, tal vez te desprecie y me queje. Entonces manténme. Pero para mantenernos es bien importante nunca olvidar quiénes somos en Dios. Quiénes somos, porque para el mundo podemos ser nadie. Pero si nos vamos desde un trasfondo, mundo, podemos ver cómo Dios tuvo misericordia de hacernos únicos, de hacernos especiales. Tuvo el tiempo de hacernos a cada uno con características diferentes, con un sentir diferente. Hasta nuestra huella dactilar es diferente porque somos única creación hecha por Dios. Dice la palabra que somos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Por eso David, el momento que fue rey con poder y autoridad, para él fue lo mismo que cuando estaba en el campo, porque él sabía que no dependía de una silla, de una corona, él dependía de Dios. Él sabía que de Dios venía la victoria. Y hay muchos pasajes, yo quisiera citar, si me permites, uno, más adelante en el capítulo 17, cuando planean una conspiración para matar a David, y dice la palabra que Absalón pidió consejo de dos de sus más allegados, y uno de ellos dice la palabra que le trajo un plan muy bueno, ¿verdad? Capítulo 17, verso 1 dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo, ¿verdad? Aquí cita varias formas, ¿verdad? Porque todos llegamos a un momento de la noche así, en el que estás cansado, en el que estás débil. Y dijo Absalón, no, pues es la forma de matarlo, llegarle con 12,000 hombres y en el momento va a huir todo el que le esté cuidando y ahí voy a matar al rey. Y dice la palabra del Señor que Absalón dijo, pues es muy buen consejo, es muy buena idea, pero siempre hubo ahí cierta, y dijo, voy a pedir otro consejo. Y dice la Biblia que él le pidió el consejo a Husai. Entonces Husai le dice, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, que están con amargura de ánimo como la osa del campo cuando le han quitado a sus cachorros, ¿verdad? Ahí Husai le dice a Absalón, ¿sabes qué? Hay
ten cuidado, tu papá no es cualquier persona. Tu papá es un hombre que sabe lo que es dar la vida. Los hombres que están con él están entrenados por él y son como esa osa que le acaban de quitar sus cachorros, que no tienen miedo a enfrentarse a nada. Y dice la palabra más adelante que le entró duda, pero dice en el versículo 14, que es a donde quiero llegar, dice: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, ¿verdad? Ellos en su capacidad dijeron que era mejor, pero dice aquí: porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Dice la palabra: Dios, Jehová, había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón, ¿verdad? Había un buen plan, había forma de ejecutar lo que fuera en victoria para ellos, cómo matar al rey, pero dice aquí que Dios ordenó para que se frustrara. Yo quiero decirle, amada persona, que hay planes que el enemigo ha levantado para destruirlo. Pero cuando usted está firme en el Señor da órdenes para que esos planes sean frustrados. Cuando usted viene de un matrimonio que tal vez no tuvo éxito y llegó al divorcio, sus hijos no tienen por qué cargar con esa maldición. Usted tiene en sus manos la manera de romperla y decir: mis hijos son bendecidos. Tal vez yo no tuve las mejores decisiones, pero yo declaro en ellos bendición para su vida. Tal vez usted no viene de una familia de un nivel alto, pero usted con trabajo y esfuerzo ha logrado estar estable, es por la bendición de Dios. Y el enemigo tal vez te va a decir: es que tú no mereces traer ese carro, es que tú no mereces traer ese. Hay gente que le tiene miedo a lo nuevo, mundo. Lo compartíamos en programas anteriores. Hay gente que tiene miedo a lo nuevo. Tú tienes que saber que eres una hija de Dios, un hijo de Dios, y que hay planes para tu vida de bendición. Y aún cuando haya planes para destruirte, porque dice la palabra que siempre va a haber, pero Dios tiene la autoridad y da órdenes para que sean frustrados. Así como en esta ocasión, ¿verdad? Se frustra el plan. Dice aquí el acertado consejo. Hay cosas acertadas. Tú puedes decir: sí, realmente yo no, tal vez no valgo mucho, pero tú te estás viendo como te ve el mundo. Pero voltéate a ver cómo te ve Dios. Mírate cómo te ve Dios, cómo cada día te da la misericordia de que vivas y que disfrutes, y que ahorita estés sentado en tu casa escuchando un programa en el cual te estamos diciendo de parte de Dios que eres alguien especial para Dios, que eres una bendición donde estás y que tienes que echar mano de lo que Dios ha puesto para lo que tú tienes para bendecir también. Amén. Nosotros somos capacidad de bendecir también, somos bendecidos para bendecir. Entonces Dios frustra los planes, mundo, que se levanten en contra. David no los tomó. David dijo: yo sé quién soy en Dios, a mí me capacitó Dios, tengo una puntería. ¿Por qué? Porque en el campo tuve esa comunicación con Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos aquí en vivo y en directo en este programa Unidos en el Amor de Cristo. 915-532-8518, la línea a marcar, y con gusto vamos a escuchar su petición, su necesidad. Estamos viendo este programa tan lindo, ¿verdad? Este tema acerca de que Dios levanta al menospreciado, al pobre, nos levanta, amén, para hacernos sentar en lugares especiales. ¿Qué te parece si vamos a un video musical y regresamos inmediatamente? No le cambies, por favor. Gloria a Dios, aquí estamos contentos, continuando con este programa Unidos en el Amor de Cristo. 915-532-8518, el número a marcar para escuchar su petición, su necesidad. Y estamos ahorita hablando de un tema muy hermoso: Dios levanta del polvo al pobre. Y nuestro tema está basado en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, donde dice la escritura de la siguiente manera: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Por amor a Jonathan, dice. Entonces, dice alguien por ahí, aún ha quedado uno, un hijo de Jonathan, pero está lisiado de los pies. El rey contesta: vayan por él, búsquenlo y tráiganlo. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Estamos hablando de un joven llamado Mefiboset.
descendiente de la realeza, descendiente del rey Saúl, hijo de Jonatán. Era un pequeño con un futuro prometedor, en gran manera, pues, hijo de un rey, imagínese, hijo de un rey, Saúl, Jonatán, palacio, riqueza. Ese pequeño tenía todo. Pero las circunstancias pueden cambiar. Las circunstancias cambian de la noche a la mañana. Tú puedes tener tal vez una posición económica, una posición social, y las circunstancias que te golpean te pueden llevar a perderlo todo. Esto le pasó a Saúl, al rey Saúl, por no ser un hombre obediente a Dios, por no ser un hombre íntegro a Dios, sino que abusando de su posición como rey, quiso hacer su voluntad a su manera. Y no, estaba bien equivocado, porque cuando usted depende de Dios, ya no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que siempre considerar a Dios. Saúl, como rey, empezó a servirle a Dios, ya no al 100% como inició, sino empezó a menguar en su modo de servir a Dios. Ya no fue con esa pasión que él tenía, sino que fue menguando. Y qué peligroso es cuando Dios trata con la vida del hombre, Lupita. Sí, es un peligro palpante, ¿verdad? Olvidarnos de lo que Dios nos ha dado, llegar a ser bendecidos y olvidar que la bendición viene de Dios, ¿verdad? Y olvidarnos, ay, y Saúl pues cometió este error de olvidar quién lo había puesto, ¿verdad? Quién le había dado esa autoridad, que era Dios. Pero David fue diferente. David fue siempre el tipo de hombre, yo creo que deberíamos nosotros de tomar como ejemplo para nuestras vidas, y ser un hombre que ama a Dios por sobre todas las cosas, que no olvidar que lo que tenemos viene de Dios, y lo que tenemos es también para bendecir a los demás, ¿verdad? Tal vez había una frase que decía: no doy porque tenga o porque me sobre, doy porque sé lo que es no tener nada. Y muchas veces debemos de hacer nosotros, y más como cristianos, como hijos de Dios, de aprender a ser de bendición en la condición en la que estemos, tengamos lo que tengamos, porque yo creo que si abrimos las llamadas, ¿verdad?, para que dieran testimonio de lo que Dios les ha dado a cada uno de nosotros, pues de dar testimonio de cómo Dios nunca, nunca nos ha faltado nada. ¿Por qué? Porque hemos creído a su palabra, ¿verdad? Y en este versículo que leíste, cuando David dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Vemos aquí la importancia de una amistad genuina, de una amistad real, de una amistad en la que no haya envidia, en la que seamos para ayudarnos uno al otro. Eso yo creo que se ha perdido mucho, y más en el pueblo de Dios, de que no hay una amistad real, sincera, genuina, que no haya, que porque Dios le bendice más a él que a mí. Y yo creo que es cuando vamos nosotros alejándonos de Dios, ¿verdad? Que vamos viendo por qué está bendecido él. Yo quería ese saco, yo quería esa bolsa, y vamos olvidando. Pero la Biblia describe, ¿verdad?, cómo David y Jonatán eran unos amigos que se amaban, y Jonatán escuchaba lo que se... acá en el palacio, lo que se tramaba contra, claro, David, iba y trataba de resguardar su vida. Y cuando David llega a la posición, ¿verdad?, de rey, él se acuerda, porque siempre nosotros debemos de recordar de dónde Dios nos ha sacado, de dónde, aleluya, Dios nos ha librado. Yo compartía con unos hermanos y decía: si viéramos cuántas cosas Dios ha guardado en nuestra vida, de cuántos peligros, y hacíamos, ¿verdad?, remembranza, y realmente si nos damos cuenta de algunas cosas, imagínate,
de lo que no vemos en el campo espiritual, pero Jonathan y David fueron una amistad tan linda que cuando David llega y yo creo que recordaba, mundo, como cuando nosotros recordamos nuestra infancia y da esa palabra, dice, ¿habrá alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y David no sé, no dijo, pues Saúl no, pues Saúl me quería perseguir y matar, pero él lo menciona porque David siempre le honró como rey cuando Saúl tenía esa autoridad, pero dice, por amor de Jonathan. Entonces le traen a una persona, mundo, y es una condición en la que muchos llegamos al Señor, ¿verdad? Pero no olvidar, hermanos, amigos que nos escuchan, el ser agradecidos, el tener amistades fijas, el tener amistades reales y ser, ¿verdad?, como hermanos. A veces dice la Biblia que hay amigos que son más que un hermano. Entonces valoremos esas amistades que también Dios ha puesto a nuestro lado para levantarnos, para ayudarnos, y seamos también, ¿verdad?, así, de ayudar a aquel que necesita. Bueno, y qué interesante, ¿no? David se siente emocionado al saber que hay alguien, que un hijo de su mejor amigo, para hacerle bendición, para hacer favor a él, y lo manda a traer. Y yo creo, de Lupita, que David estaba emocionado al saber que iba a llegar por ahí el hijo de su mejor amigo y tal vez lo iba a abrazar y decirle, ¿sabes qué? Yo quise mucho a tu papá me ayudó, tu papá me defendió y yo quiero hacer contigo eso. Y Lupita dice que David preparó esa gran fiesta, preparó ese gran palacio, esa mesa para recibir al hijo de su mejor amigo, pero llegó el momento en que toca la puerta para decir que ya había llegado. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, que llega y van cargando a Mefiboset, enredado en una cobija con un aspecto andrajoso, expuesto a los pies del rey. ¡Qué sorpresa para David! ¡Qué golpe tan duro! Al pensar y ver esa imagen de ese joven sin poder caminar, lisiado, quebrado de sus pies. Y tal vez rápidamente vino la memoria de él. Si era el hijo de un rey, era el hijo de Jonathan, era el hijo del nieto de Saúl. Él tenía un futuro prometedor. ¿Qué pasó? Alguien lo dejó caer, por ahí dice la escritura. Y vino a desgraciarle su vida. Creo que algo cierto comenta mi esposa. Esa es la condición en que muchos de nosotros llegamos a ese palacio, a ese lugar donde un día le abrimos el corazón al Señor. ¿Cómo llegamos a ese lugar? También la gente, la familia, nos ha dejado caer. En nuestra infancia, en nuestra juventud, tu padre te dejó caer, tu madre te dejó caer, la sociedad te dejó caer, te lisió, quebró tus pies. Lo que tú querías hacer se vino abajo. ¿Dónde quedó ese joven con un futuro cierto? ¿Dónde quedó? Tirado en el suelo, quebrado de sus pies, con una cobija, apartado, aquel lugar, Lodebar, un lugar apartado, despreciado, y de repente aparece en el palacio. Recuerda lo que te dije al principio, Dios levanta del polvo al pobre. ¿Y qué condición es, Lupita? Qué triste condición cuando los padres dejan caer a sus hijos. Así es, ¿verdad? Es bien importante que nosotros busquemos la sabiduría de cómo corregir a nuestros hijos, de cómo nosotros enseñarles el camino del Señor, pero cuidar, ¿verdad?, de no lastimar sus sueños, de no lastimar sus anhelos. Y yo creo que la mayoría de nuestras generaciones
batallamos para salir adelante, porque a veces por ser mujer, no, es que tú no tienes por qué estudiar, tú no tienes por qué, tú estás hecha para la casa, o el hecho de ser hombre, es que tú no tienes que llorar y tú tienes que ser hombre y demostrarlo, pero esas no son maneras de demostrar quiénes somos. Y sí, Mefiboset fue traído, imagínense la sorpresa de él de decir, el rey te llama. Él no sabía que la historia que había detrás de este llamado, ¿verdad? Tal vez dijo, pues me van a encarcelar, tal vez me van a matar, tal vez me van a castigar. Pero para sorpresa de él, cuando es traído y David lo ve y le dice, eres tú, pariente de mi amigo Jonathan, y como decías tú, y le empieza a decir, ¿verdad? En el versículo 7 le dice, no tengas temor, yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, bendito, ¿verdad? Ese fue el recibimiento de David a Mefiboset. David no se fijó si él venía maloliente, sucio, lo miró obviamente, ¿verdad? Pero era más el amor de David hacia él, hacia recordar su amigo Jonathan, ¿verdad? Y el poder ser de bendición para su descendencia. Entonces, nosotros somos bendecidos para bendecir. Dice la palabra que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, aún en la peor condición que tú te encuentres, cuando tú recuerdas que eres hijo de Dios, tú estás capacitado para decirle a alguien que también él puede ser hijo de Dios, ¿verdad? Eso nos da a nosotros la capacidad de decir, ¿sabes qué? Dios me levantó a mí y Dios te quiere levantar a ti, ¿verdad? A mí me gustaría mucho que hubiera también un tiempo de levantar testimonios y que la gente que hablara y dijera, ¿sabe qué? Es que yo estaba en esta condición y Dios me restauró, Dios restauró mi matrimonio, Dios restauró mi vida. ¿Por qué? Porque hice cambios, porque me metí más con Dios, fue una búsqueda con Dios, yo oré al Señor, yo le creí al Señor y el Señor contestó, ¿verdad? La Biblia no describe más de Mefiboset, no dice si él se la pasaba pidiendo, si él clamaba, pero hubo un acto de misericordia por amor a una amistad, ¿verdad? David sabía ser agradecido y había en él cariño, había en él respeto por aquel amigo que estuvo a punto de dar su vida también por él, y él quiso bendecir a esta persona. Y cuando se lo traen, pues también, ¿verdad? David, en obrando en justicia, dice, vas a recibir lo que es de tu padre, lo que te corresponde por herencia, y aún lo que no te corresponde yo te lo voy a dar. Y le dice, y vas a comer siempre a mi mesa. Y dice la palabra que así sucedió. ¿Por qué? Porque era una orden por el rey, era una orden dada por David en agradecimiento. Entonces, el agradecimiento, amada persona, siempre el que tú seas agradecido, el que tú veas lo que Dios te da con agradecimiento, es una puerta que tú estás abriendo para ser feliz, para darte cuenta de cuánta bendición Dios está derramando sobre tu vida, sobre tu familia. Bueno, yo quiero decirte en este día, amable televidente, no todo está perdido. Si hay gente que te ha lastimado, que te ha dejado caer, tal vez tú estás quebrado, hablando figuradamente, económicamente, moralmente, te has sentido despreciado, te has sentido apartado, te has sentido como que ya todo va a acabar así. No, lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Y si Dios puso este mensaje en nuestro corazón, es para decirte a ti que no te rindas, porque hay esperanza para aquella persona que abre su corazón al Señor. Mefiboset nunca se imaginó que un día su vida iba a ser diferente a como él la había planeado. Él pensó que iba a morir siendo un hombre con problema físico, un hombre sin familia, un hombre solitario, un miserable pordiosero. Pero déjame decirte una cosa, que Dios levanta del polvo al pobre. Y tal vez esa sea tu condición en este día. Te han lastimado, te han golpeado, pero Dios tiene algo especial para ti. Él ha abierto los brazos para recibirte con ese gozo. Y lo que el diablo te quiso robar, te quiso destruir, Dios
te lo va a regresar. Dios te lo va a dar una vez más. No se rinda, vamos a leer estas peticiones y queremos orar por ellas. Amén. Hermana Juanita pide oración por ella para fortaleza. Sofía Estrada pide por su hijo, está enfermo. Por Pablo estaremos orando por sanidad. María pide por su hija, está en depresión, y por su esposo que tiene muchos dolores. Amén. Vamos a estar orando por sanidad para el hermano. La hermana Catalina pide por sanidad y bendiciones para su hogar y para toda la teleaudiencia. Natalia Contreras pide por su hijo Daniel, tuvo un problema, por salvación y favor y gracia. María Herrera pide por Marisol por sanidad y por María Holguín por liberación y por salvación de Raimundo Loera. Hay un anónimo, piden por Javier, estaremos orando por Javier. Irene García pide oración por sus hijos para que sean libres, para que conozcan al Señor, por Miguel, Juan, Víctor, María, Irene, y por todos ellos vamos a estar orando. Amén. José Luján pide por salvación de sus hijos. Carmen Muñoz pide por Gustavo Muñoz, porque el 30 tiene corte, para que Dios le dé gracia y favor. Amén. Padre, gracias. Vamos a estar orando por ellas. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por cada persona que ha hablado, Señor, y por aquellos que tal vez no pudieron hacerlo, pero estamos con ellos también, Dios. Nos unimos a su petición, nos unimos a la necesidad. Padre, pero hoy estamos aquí para inyectar esa fe, para fortalecer fe, para aumentar fe, Señor, a través de la palabra tuya, Dios. Padre, ellos han creído en ti, Señor, y ellos han declarado la victoria para sus necesidades. Padre, a este Cristo predicamos, es el Cristo que le servimos. Ahora, Dios mío, cada petición que fue expuesta, Dios, tú tienes el control de cada una de ellas, y conforme a su fe, Señor, serán contestadas. Te doy gracias por cada persona que valientemente, Padre, ha levantado ese teléfono y ha hablado a este programa. Les bendecimos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Dice la Escritura, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Todos nosotros, empezando con esta persona que está hablando, todos nosotros traemos un trasfondo, un pasado triste. Hemos llegado a Dios con necesidades cuando parece que todo ya no, todo acababa, todo terminaba. Llegó alguien y extendió su mano, y esa persona se llama Jesucristo el Señor. Nosotros venimos de una condición muy triste, de un hogar destruido por el diablo. Y la gente nos miraba y decía, pobres esos niños, mira cómo van a terminar. De mí te acuerdas, pero esos niños van a terminar muy mal. Déjame decirte una cosa, que así es como la gente te mira, así es como tu familia te mira. Pero no sabíamos que había alguien que nos estaba mirando, aleluya, en nuestro desierto, en nuestra soledad, en nuestra debilidad, con los pies quebrados porque nos habían dejado caer. Pero ya había alguien que estaba viendo nuestra vida, y era Dios. Y déjame decirte una cosa, que un día ese hombre maravilloso de Jesucristo el Señor llegó a nuestro hogar y nos levantó, extendió su mano, y no importó la condición en la que estábamos, Él nos sacó adelante. Y ahora mira, es un gozo pertenecer a una iglesia, es un gozo levantar las manos. ¿Por qué? Porque podríamos haber estado muertos, no deberíamos de haber existido por el tipo de vida, pero alguien nos cuidó. Alguien preservó la vida y se llama Dios. Tenemos otras peticiones. Sí. Vamos a orar por ellas. Menciónalas. Así es. Lupe Corona, favor, pide por su matrimonio, y por Santiago y Lolita por sanidad. Rosa Núñez pide por sanidad y por sus hijos, por depresión y por una de sus hijas, para que se arregle un problema. Amén. María Cabrera pide oración por su esposo, salvación y por sanidad para ella. Amén. También Lorenzo Rodríguez pide oración por su hijo, para que Dios le dé paciencia para tratarlo. Manuel Flores pide por sanidad, ya que tiene alergias e insomnio. Vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, por estas peticiones que se acaban de agregar, Señor, creemos en tu palabra. Creemos en tu palabra, que el que pide en oración creyendo lo recibe. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada una de estas peticiones, Padre. Amén.
Déjeme decirle que no nomás queda aquí la oración. La petición los llevamos y todos los días estamos orando por su necesidad. Como pastores, eso es nuestro trabajo, esa es nuestra obligación de orar por ustedes. No te rinda, amada persona, joven, señorita, niño, no te rindas, no te rindas, no te quedes tirado en el piso. Hay alguien que quiere extender tu mano, hay alguien que te quiere regresar lo que el diablo te ha robado, y es Cristo Jesús. Hay que levantarnos en el nombre del Señor, Lupita, y echarle ganas. Hay mucho que hacer. Lupita, pues casi ya nos vamos. Así es. Hay unas palabras antes de irnos. Sí, tenga tiempo con Dios, es lo que le queremos, ¿verdad? Invitar a que tenga tiempo con Dios, que le enseñe a sus hijos a depender de Dios, que seamos padres más solidarios con ellos en la formación hacia las amistades que ellos tienen, ¿verdad? David y Jonathan nos enseñan una amistad que fue más allá, ¿verdad? Aún de la muerte de Jonathan, pero el agradecimiento siempre debe de existir, ¿verdad? No queramos consentir a nuestros hijos, sino que sean agradecidos por lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y así como Mefiboset, ¿verdad? Él se sentía que no era parte de esa bendición hasta que el rey lo llamó. Tú no te sientas parte ni fuera del plan de Dios para tu vida. Tú tienes un plan de Dios para tu vida. Por eso estás en este momento con vida y escuchando que hay un Dios que te ama. Amén. No se rinda. No se rinda, hay que echar para adelante, hay mucho que hacer en el nombre del Señor. La gente, mira, a la gente nunca le vas a dar gusto. Si haces, te van a criticar por lo que haces. Si no haces, te van a criticar por lo que no haces. Tú cumple y fíjate nomás en servirle al Señor, en hacer la voluntad del Señor, que es quien nos va a recompensar. Dice la palabra a su tiempo. Tal vez aquí en esta tierra no vas a ser muy reconocido, pero eso qué importa. Lo importante es que tu nombre esté reconocido allá en el cielo. Amén. Allá en el cielo. Aquí tal vez la gente va a ser ingrata, tu familia es ingrata, te va a criticar, te va a juzgar. Pero si tu corazón está conectado a Dios, mira, mi hermano, la bendición va a estar para ti y para los tuyos. Yo quiero invitarle a que no se quede tirado en ese dolor, en ese cuarto. Levántese en el nombre del Señor. Dice la Escritura que aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Y tal vez no puedes ver a Dios físicamente, pero lo puedes sentir porque Dios es espíritu. Y donde está el espíritu de Dios, mira, hay poder, hay libertad. Aviéntese en el nombre del Señor. Yo quiero de veras agradecer al Señor por este tiempo. Y me gozo porque sé que hubo gente que escuchó esta palabra. No es una palabra mía, es una palabra que viene de parte de Dios. Y gracias por escuchar de veras este programa. Gracias por estar siempre al pendiente de Canal 38, que es la Iglesia del Aire, la cual ha bendecido a tanta gente. Lupita, despídete antes de irnos. ¿Ya? Sí, ya me había despedido, pero bueno, nuevamente les invitamos a que sigan sintonizando este canal, que sigan apoyando en oración. Hay gente que es voluntaria y sigamos orando por ellos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias. Se despide ustedes, su amigo Pastor Edmundo Saucedo, del Templo La Rosa de Sarón. Hasta el próximo programa. Dios los bendiga.